siguen los gritos, la alarma, la indignación por parte de la población y diferentes sectores de la vida nacional por el asunto este de la explosión que ha consternado a todo el país, San Cristóbal ni se diga, ya van 27 muertos y se cree que en 6 meses todavía no se podrán identificar todos los cadáveres. Una vez más, la ineficiencia, la falta de vigilancia, la falta de régimen de consecuencia, la corrupción que permite que se instalen planta de gas, cilindro de gas en sitio céntrico de ciudades, sin vigilancia, sin los requerimientos del lugar y, como siempre ocurre con la República Dominicana, ya hace 5 años, ustedes recuerdan, en Villas Agrícolas hubo una explosión que dejó muchísimo muerto en una fábrica de plástico, la Polipaz, ¿se recuerdan? Que eso fue extraordinario. Y entonces comienzan, porque este país es así, los golpes en el pecho y que se van a tomar medidas. Pero ustedes verán que eso se olvida en 2 o 3 minutos. En 2 meses ya nadie recuerda eso y se vuelve a lo mismo de siempre. Es el caso de nunca acabar. Entonces, porque aquí también la corrupción y el elegir autoridades que no piensan en el pueblo, que no piensan en que las cosas marchen bien, sino ellos resolver a través de la corrupción, los pueblos hoy pagan eso. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Hará unos cuantos años, y de eso es testigo mi querido amigo y hermano Tomás García, el propietario de dicho autoservicio. Oigan esto y préstenle atención. Me llama el hermano Tomás García. Me dice: hermano, quiero verlo de urgencia, porque quiero darle una información y que usted nos ayude a nosotros. Recuerdo que andaba con mi amigo, ido a destiempo, Félix Antonio Taveras Hijo, y arranco para Guisa. Y cuando llegamos allá, ya yo le había dicho que si, él conocía la amistad mía y de Félix, que si podía ir con Félix Tavera, y me dice: sí, venga con Félix, excelente. Para plantearme que al lado del horno que tiene la factoría Rizé, ya se habían cogido unos regidores de la época, unos cuartos, para probar allá una planta de gas que prohíbe la ley que al lado de un horno así y de una bomba de combustible, de gasolina, no se pueden hacer plantas de gas. Y donde hay un vecindario como había ahí, escuela, iglesia, etcétera, 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 etcétera. Cuando me plantea eso, cuente conmigo que este programa va a ser un bastión de denuncia y de impedir que eso se lleve a cabo. Félix, mi querido amigo, que era muy amigo de la gente del Falpo, le dice: no, pero yo me voy a sumar y hasta voy, vamos Omar y yo a hablar con la gente del Falpo, Raúl Monegro, para que nos den apoyo en eso. Y si hay que hacer un acto aquí mismo en Guisa, los hacemos. Escuchen esto. Tomás llama al doctor Héctor Rizé y le dice que yo había estado allá, Héctor Rizé y la... el grupo Rices, anunciante de este programa, y ya don Héctor, cuando yo iba a renovar el contrato, pues siempre hablábamos. Y durábamos un rato hablando. Contrato de publicidad, que todavía las tengo esa publicidad. ¿Qué resulta? Combinamos de hacer una protesta donde participó Héctor Rices, donde participó Tomás García, y el Falpo llevó más lo que ellos convocaron de Guisa,
y se hizo una protesta frente a la bomba, ahí mismo donde está dicho autoservicio. Ahí mismo se hizo la protesta, denunciando que un grupo de regidores habían cogido unos cuartos y en efecto lo cogieron para instalar esa planta de gas ahí. Porque eso era un peligro. Porque estos tipos no estaban pensando. Y si ustedes ven, de esa gente que cogieron esos cuartos todavía operan. Y usted lo ve hablando caballá. Y usted lo ve hablando de vaina. Porque este es el pueblo más olvidadizo de la bolita del mundo. Y están apoyando un candidato. Un candidato. Miren, yo mejor me voy a quedar callado. Porque las cosas que uno ve en este pueblo es terrible. Y también hicimos denuncia porque llegaron a mí varios moradores de ahí, cerca del cementerio. Y oigan lo que me dijo, no puedo coger llamada ahora para Manuel, bueno, vamos a coger esta llamada de Manuel Sánchez, pero para que me dé el tiempo, no quería coger llamada. Buenas tardes, Manuel, hermano. Omar Peralta, muchas gracias por darme la oportunidad. Omar, todo el mundo sabe que un aspirante a la senaduría, por ejemplo, del distrito, en gastos ronda por los 300 millones de pesos. Y más, y a veces más. Una población cualquiera en una provincia del país ronda por los 40, 50 millones de pesos. Así es. ¿Tú crees que una persona que haga esa inversión va a trabajar para la gente? No trabaja para la gente. Para su bolsillo, para triplicar, cuatriplicar, quintuplicar el gasto que hizo. Una vez yo voy a los Estados Unidos y llevo a mi hija mayor a un hospital y la doctora se creía que esa niña era hija de ella. Porque allá, en países avanzados, no hay ese tipo de corrupción que hay en países como el de nosotros. Así es. Y la gente, el funcionario, el médico, el empleado público trabaja para la gente. Aquí usted trabaja para su bolsillo. Así mismo es. Eso es lo que ocurre aquí en nuestro país. Y es como tú dices, eso va a seguir a la media hora. Aquí cualquiera puede almacenar un tanque de gasolina en cualquier lugar. Así de es. Nadie se mete a la vista de todo el mundo. Así es. Así es. Gracias a usted, Manuel Sánchez, querido y distinguido abogado de los tribunales de la República. Miren, para proseguir con ese caso, yo recuerdo que un empresario amigo mío, que su esposa, oigan esto, y era anunciante mío cuando eso, y es un gran amigo, querido, vendieron un solar, ¿sabe dónde? En el final del cementerio, a una esquina de Caribe Tour, vaga el anuncio Caribe Tour, para poner una planta de gas. Y recuerdo yo que el arquitecto Sucre el Antiguo y un grupo de personalidades, mi querida amiga Conchole. Bueno, el caso es que varios amigos y amigas, doña Nelia Taveras y otras amigas más, me abordaron de que ahí querían poner una planta de gas en el final del cementerio, del parquecito del cementerio. ¿Y sabe lo que me dijo a mí? Que le dijo el que compró el solar para poner la planta de gas. Le dijo al amigo mío, que era anunciante mío, yo tengo 4 millones para sobornar regidores para que me aprueben eso. 4 millones, oigan bien. Tenía más para sobornar que lo que costó el solar, men. Y la misma denuncia de este programa impidió eso. ¿Y sabe lo que me dijo a mí una persona? Abogado, que estaba a favor de que se construyera la planta de gas allá en Huiza, que él había hecho junta a base de cuarto, porque las juntas de vecinos tienen que ver mucho con eso, crearon una junta de vecinos fantasma. Y que esa junta de vecinos, oigan todos los trucos, y a lo que se prestan muchísimos bandidos, que esa junta de vecinos fantasma estaba de acuerdo que se instalara la planta de gas. Finalmente, porque el tiempo no lo tengo muy largo, a base de la denuncia de este programa, que después don Héctor Richard me lo agradeció a mí, y Tomás García ni se diga, se impidió que se instalara esa planta de gas ahí.
¿Qué se ha evitado con eso? ¿Una desgracia como esa que ha ocurrido en San Cristóbal? Porque los técnicos establecieron, si ahí se construye una planta de gas, la gente que vive por ahí va a vivir en un riesgo permanente de una explosión. Pero aquí tienen que pasar la desgracia para la gente creer. Porque aquí no hay política preventiva, política a largo plazo de prevención. No, aquí no hay nada de eso. Y la corrupción, que no toma en cuenta el ser humano, sino que muchas autoridades, por cogerse unos cuartos, y por eso este pueblo va a vivir jodido, porque vota por bandido. Vota por bandido que le van a aprobar cosas que después lo van a perjudicar. Mire el caso de San Cristóbal. Mire el caso de San Cristóbal. Y en otro pueblo que se aprueban cosas porque los que están para resguardarnos a nosotros cogen unos cuartos. Míralo ahí.